2 de la tarde con 5 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Entre Líneas a esta edición de día martes, último martes de este año para Entre Líneas. Ya esta es nuestra última semana de puesta al aire en vivo aquí en Canal 7 de Jujuy. Hoy un saludo grande para la comunidad educativa de la Escuela Bollman de Ledesma. Un abrazo grande para ellos y también para la comunidad educativa de la Escuela Normal, que aunque ya terminó el ciclo lectivo, docentes todavía continúan haciendo las últimas tareas en el establecimiento. Les cuento que el día de hoy volvemos a abrir las puertas de nuestra empresa y seguimos conociendo a quienes son nuestros compañeros. Para nosotros y para ustedes, son personas que a diario trabajan y se desempeñan en este medio. Un beso muy grande a somosjujuy.com.ar, porque hoy uno de sus integrantes es nuestro entrevistado. Hoy invitamos aquí también a nuestro compañero de Canal 7 de Jujuy, LW8, a El Living de Entre Líneas, para El Íntimo. Ahora les cuento de quién se trata. Hoy está con nosotros Claudio Fabricio Cazón. Él es periodista, es jujeño, estudió en la Escuela General Manuel Belgrano y el Colegio Número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante. Es técnico en comunicación social, recibido en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y es diplomado en Historia Argentina. Desde el año 2017 forma parte del staff de Radiovisión Jujuy Sociedad Anónima. En el diario digital Somos Jujuy se desempeña como redactor y editor. En 2020 fue productor de este programa Entre Líneas. Desde el año 2021 forma parte de la producción de Detrás de las Noticias, programa político que se emite los días lunes a la noche. A partir del 2022 también es co-conductor de la primera hora de la M630 LW8. En el año 2021 recibió el premio Joven Destacado del Año. Hoy nos sentamos aquí en El Living de Entre Líneas con Fabricio Cazón. Es nuestro invitado y también nuestro compañero. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Las 2 de la tarde con 10 minutos y hoy recibimos acá en El Living de Entre Líneas a Fabricio Cazón, mi compañero de la tele, la radio, de detrás, de entre líneas, de todas partes. ¿Cómo estás, Fabri? Aquí andamos. Gracias, Clau, por la invitación. Buenas tardes. Y a la gente del otro lado. Mira, ahora me toca estar sentado de este lado. ¿Cómo se siente? distinto. O sea, sí, estoy un poco nervioso porque, a ver, la gente quizás me puede ubicar de la radio. Uh-huh. Pero la radio no es lo mismo. Y aparte esto es como mano a mano, ¿viste? Entonces, solo lo conozco porque, bueno, como decía la presentación, también fui productor en el 2021, entonces sabemos cómo es la dinámica del programa. ¿Por qué Fabricio Cazón, periodista? ¿Dónde? Vos sabés que creo que son como casualidades de la vida también, ¿no? Porque no sé si era mi intención. Hay una presentación también, decía, de una diplomatura que duró dos cuatrimestres nada más, un año. Mi intención era estudiar historia. Y en AUNJU, en ese momento, año 2008, no había la carrera de historia, se abrió en el 2016. No sé si quería ser docente, pero me interesaba la historia. Uh-huh. Quizás no hacer docencia, investigación. Y bueno, digo, ¿qué otra cosa puede ser que pueda andar ahí? Teniendo en cuenta que no podía irme a estudiar a otra provincia, bueno, quedó comunicación social. Siempre me gustó, ¿no? Siempre me gustó. En un momento también quería hacer periodismo deportivo. Viste que cuando uno, por ahí 18, 19 años, no tenés tan claras las cosas tampoco, entonces, y después el periodismo deportivo lo fui dejando, me dejó de gustar como opción para trabajar o estudiar, y quedó la comunicación social, que es mucho más amplia, entonces uno puede, creo, hacer periodismo, puede hacer docencia, puede hacer investigación, y bueno, en algún momento llegué aquí también. Pasaron muchas cosas en el medio, pero llegué acá en el 2017, y bueno, sigo, gracias a Dios, ya casi 7 años, y aprendiendo, siempre aprendiendo, ¿no? Yo no entré muy chico, entré ya quizás de 26, 27 años. Ya, pero sabías lo que querías. Claro, ya con algún recorrido,
y ya ahora estoy más maduro para algunas cosas, pero siempre se aprende, todos los días uno aprende algo nuevo. Uh-huh. Con un grado de madurez más importante del Fabri que quería hacer fútbol, que quería hacer periodismo deportivo. Hoy, ¿cuál es la rama periodística que más te atrapa? Me gusta un poco la investigación, sí, me sigue atrapando un poco eso, el periodismo político, vos sabés que a mí me interesa mucho la política, me gusta la economía, quizás pensando en proyectos para más adelante, decía también quizás estudiar, aunque sea alguna diplomatura, algo relacionado a la economía también, porque hay que entender la economía, ¿no?, de hoy, y uno si está en radio también tiene que tratar de entenderla para contarle a la gente, ¿no?, que a veces uno se pone la presión de decir, tengo que entender todo, pero no es así. Nosotros somos comunicadores, periodistas, y de última consultamos a un especialista. Y es aprender todos los días, no termina nunca. Sí, son cosas que me gustan, la economía, la política, la historia, y el deporte quedó ahí, ¿no? Vos viste que en radio, quienes nos escuchan en la radio saben que con Silvia a veces vos también te prendés, digamos, en el deporte. Solo un ratito, sumo, ustedes es, tienen un poco lo mío más. Es solamente fútbol, no es el deporte en general, sino el fútbol, así que, pero sí fui dejando eso, ya no volvería a intentar nada con el periodismo deportivo, porque ya quedó ahí como que no, fue una intención de más joven. Uh-huh. Rama, entonces, bueno, política, economía y medio. Uh-huh. ¿En qué medio te sentís? A mí me encanta la radio. Si bien estoy en el diario ya hace casi 7 años, porque yo ingresé al diario en el 2017, me gusta mucho la radio. En el diario estoy cómodo, obviamente, pero a veces es un trabajo que si es redacción es un poco monótono, no porque sea aburrido, sino que estás mucho tiempo sentado, a veces eso a veces a mí me abruma un poco. La radio es un poco más dinámica, así que, pero estoy cómodo en los dos. Acá no me gustaría estar, que ahora estoy, pero no, la tele no me atrapa mucho, la verdad que la gente dirá, bueno, pero estás en los medios, ¿cómo no te va a gustar la exposición? No, bueno, pero uno tiene sus preferencias, te pasa a vos también quizás, o la radio, la tele, o las dos también, no sé. ¿Y cómo sentís esa relación gente, oyente, televidente, periodista? Depende del momento, ¿no? Yo creo que este año fue un año difícil para los jujeños, para los argentinos, y a veces la gente se enoja con el periodista, con el comunicador. A veces el comunicador puede quizás provocar el enojo de la gente, pero bueno, en el caso nuestro creo que no es la intención nunca, pero depende el estado de ánimo de la gente, en realidad. Por ahí, hacer radio, ¿no?, que nos toca a nosotros de temprano, de las 6 de la mañana, es bueno, pero ¿cómo inyecto buena onda a esta realidad que es muy compleja? Entonces, sí nos reímos, cantamos, hacemos chistes, pero siempre la información es lo primero. Nunca hay que dejarla de lado. Por ahí la gente dirá, bueno, pero para temprano, bueno, es la información antes de salir de casa, desde el tiempo, desde la ruta, hasta cosas más complejas como la economía. Hay que decirlo, no importa el horario, hay que decirlo. Uh-huh. Yo priorizo eso, la información, digamos. Claro. En 10 años, Fabricio, destacado como periodista redactor. Sí. Fabricio, destacado como panelista económico, en la tele o en la radio, donde vos elijas. O Fabricio, conductor de programa. ¿Cómo te gustaría verte? Como conductor, pero sí, quizás panelista, ¿por qué no? Uno siempre tiene por ahí una opinión formada, quizás. Vos sabés que esto no es venir y sentarte en un micrófono y hablar por hablar. Tenés que leer, investigar, buscar información. No es improvisado esto. Entonces, panelista puede ser, conductor, no sé. Creo que hay que tener más carisma. Yo no sé si lo tengo. Yo creo que estoy más para acompañar a un producto. ¿Y qué se aprende en la vida como periodista, Fabri? Y de todo un poco, ¿no? A ver, la gente por ahí nos ve a veces lejanos o alejados de la realidad, pero nosotros somos ciudadanos comunes que sufrimos como ellos todo lo que pasa afuera. Entonces, es salirte del rol de ciudadano común para ponerte quizás la campera o la chaqueta del periodista. Pero es un ida y vuelta. Yo creo que a veces nos confundimos y el ciudadano común termina hablando en la radio y está bueno, porque no somos entes alejados de todo lo que pasa. Entonces,
Yo quizás, si me tengo que definir, soy una persona común que hace radio. Ni siquiera soy, porque no soy locutor, soy técnico en comunicación social. No me gusta ponerme rótulos que no tengo. No, y se nota que no soy locutor. Me encanta el terreno donde entraste. Sí. Vos solo dijiste, yo me defino como... Ahora definime a Fabricio. Me acabo de definir Fabricio comunicador. Sí. Fabricio persona, ¿quién es? ¿Cómo es? Quizás en las fotos, si se están viendo ahí, ahí es Fabricio amigo. Eso ya tiene como... Nacional 1, mira, cuántos años. Ese era secundario. Era medio rolinga. No, ahí ya eso es más en el tiempo de 2019. Ahí mirá una foto sacada saliendo del bar, ¿viste? Bueno, a mí me pidieron fotos, ¿no? Hay de todo un poco. Sí. Pero ¿quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? Sí, vos sabés que yo creo que nos vamos formando con las personas que nos rodean. Tenemos nuestra esencia, claramente. Uh-huh. Podemos ser malhumorados, un poco graciosos, pero somos con los que nos rodean. Y esa gente, por ejemplo, ahora están los amigos ahí en la foto, siempre fueron muy importantes para mí. Porque uno en la adolescencia a veces no sabe bien para dónde ir, ¿no? Entonces, la escuela, el colegio fue una contención muy, muy importante. Todos esos son amigos de la secundaria, que hasta el día de hoy los mantengo. Ya somos amigos ya hace, 20 años prácticamente. Y, bueno, ellos formaron también mi carácter. Y uno de adolescente se mueve un poco en manada también, ¿no? Es como que va con el grupito. En un sentido de pertenencia a un grupo. Sí, pero... Después te das cuenta que si la mantuviste a la amistad 20 años es porque hay otra cuestión más profunda. Y sí, yo soy en base a la construcción de mis amistades, de mi familia. Y sí, me tengo que definir, eso. Una persona común que trabaja en los medios y a veces rebelde, a veces también malhumorado, a veces también con buen humor. Depende, viste que... Hay días, cada persona tiene sus días, pero en general siempre trato de ante todas las circunstancias de la vida, siempre ser positivo e ir para adelante, ¿no? Ante el desafío, ¿avanzás y lo vencés o por el costado hasta que tengas todas las herramientas para poder afrontar? Yo soy una persona que analiza mucho y sobreanaliza también. Entonces, cuando sobreanalizas te vas estancando. Cuando me doy cuenta que me estoy estancando, arranco. Pero siempre, si tengo que ver los desafíos de la vida, siempre terminé con, no sé si suerte o el acompañamiento de Dios, no sé qué es, pero siempre me terminaron saliendo bien las cosas. Uh-huh. Tengo suerte, creo. Fabri, aquí se centran a veces artistas, músicos. Sí. Y una clásica es, por ejemplo, un músico, si pudieras compartir un escenario, ¿con quién lo compartirías en tu caso? Sí. Si alguien te da a elegir, a ver, decime al lado de quién te gustaría estar en una redacción. Claro. Al lado de quién te gustaría estar en la radio, así, o sea, personas que las tengas como grandes referentes, o en la tele, ¿qué elegirías? En radio, no sé si tengo tantos referentes. Víctor Hugo... Pero el Víctor Hugo del deporte, ¿no? Víctor Hugo Morales, figura periodística. Claro, sí. No tanto el Víctor Hugo de ahora, sino el del deporte. Una persona con mucha experiencia. Televisión, la verdad que hay buenos periodistas, pero no tengo referentes de televisión. Uh-huh. Quizás en radio sí, Víctor Hugo. Eduardo Aliberti también me gusta mucho. Su programa que hace los sábados. No mucho más. Y si me decía alguien que ya no está, bueno, un revolucionario que fue Rodolfo Walsh, pero de otra época también, en los años 70, no podemos no sé si qué habrá pasado, qué hubiese pasado con Rodolfo Walsh si hubiese seguido vivo, quizás se hacía conservador y no sé, pero ese tipo de persona sí. Una redacción. Y me gusta mucho Infobae, uh-huh. Me gusta mucho cómo trabajan. Me parece el diario como más completo de la Argentina. Yo lo consulto mucho a ese diario y sí, me gustaría quizás hacer alguna experiencia allí. Uh-huh. Me parece que... ¿Estar sentado al lado de...? No sé, a mí me gusta la gente que sabe de todo un poco, ¿no? Me gusta aprender. No hace falta que sea un periodista, puede ser un economista, puede ser un historiador, puede ser alguien que conozca, no sé, de la cultura del rock, siempre que se pueda aprender, creo que no me limito a un campo, ¿no?
incluso la música también me gusta el género, el rock, ¿no? Me gusta mucho. Me gustaría aprender mucho también más de la historia del rock. Me gusta la historia argentina también. Y bueno, columnistas quizás, conocer algunos. Hay buenos periodistas y columnistas en Argentina, claro, ya hemos hecho escuelas a nivel mundial. Fabricio, de la calle que tenés, sí. ¿Hay algún momento en que te hayas sentido incómodo siendo periodista o hayas dicho, me gustaría trabajar sí. en esta circunstancia, pero con menos violencia? O sea, sí, de haber salido a la calle, en esas circunstancias este año, en que este no, pasó, no a todo el mundo le gusta. Sí, este año me pasó, bueno, en junio, que fue un mes complicado para los jujeños, sí, ahí sentía un poco una incomodidad de estar en la calle. Bueno, porque los medios fueron apuntados también, ¿no? En su momento por algún sector de la sociedad jujeña, y ahí sentí un poco de, no de decir voy a dejar esto, ¿no? Porque sí me gusta, pero sí mucha violencia, ¿no? Hubo mucha violencia esos días, sobre todo ese día, el 20 de junio. Ese fue un momento. Después, no, después el jujeño es muy respetuoso, muy humilde, ¿viste? No es como en otros lugares del país que te van a venir a prepiar o te van. Incluso le cuesta hablar, quizás es el problema del jujeño, que le cuesta hablar ante el micrófono, se inhibe un poco, pero no es una persona para nada violenta ni nada. Yo creo que hay que entenderla, la gente, ¿no? Nos pasa en la radio que por ahí nos llegan mensajes de toda índole. Y hay que entender que la gente está pasando un momento complejo, nosotros lo estamos pasando, somos personas comunes, así que hay que entender siempre, yo digo, hasta cuándo uno eleva el nivel de tolerancia, y bueno, sí hay que ser tolerante, porque es lo que das para también recibir, ¿no? Un momento difícil que lo contabas recién, sí. Pero de los otros, esos que te enternecen el corazón. Y no soy tanto de salir a la calle, me gustó mucho cubrir lo del Mundial, que justamente yo estaba de guardia en la redacción de Somos, y bueno, hace un año, bueno, ayer cumplimos un año de la obtención del Mundial, y fue un momento lindo de cubrir la calle, un momento de alegría. Única, creo yo, porque no sé cuándo volveremos a estar toda la sociedad unida, ¿no? En esto de un solo grito, una sola camiseta, una sola bandera. Fue muy lindo cubrir eso, cubrir la gente muy contenta. Y son momentos únicos. Yo decía, en momentos decía, pero ¿por qué me tocó trabajar a mí? Porque a veces toca, ¿no? Tenés que trabajar Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, feriados, fines de semana. Y digo, bueno, lo voy a disfrutar del lado que me toca hoy, que es hacer notas, sacar fotos, videos, cubrir para el diario ese evento, y no del lado de hincha, porque si me hubiese gustado elegir, hubiese estado del lado de hincha, pero uno trabaja y tiene que respetar que el trabajo te demanda esas cosas también, ¿no? ¿Y le pones lo mismo el corazón de hincha? Sí, sí, uno, yo por ahí reniego de colegas que insisten con la objetividad, ¿no? Y la objetividad es como muy difícil de lograr, ¿no? Se puede, pero uno es muy subjetivo porque uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas y de analizar y tiene toda una carga detrás que no somos entes, entonces analizamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos para las herramientas que tenemos para analizar y decir las cosas. Entonces la objetividad es medio difícil, uno siempre la busca, ¿no? Pero yo soy muy subjetivo en las cosas, a veces me mido, ¿no? Porque no puedo decir todo lo que quisiera, pero no, en la radio, viste que yo me siento muy libre en la radio, es como que me siento bien ahí, me siento bien. Es Fabricio. Sí, la verdad que sí. Incluso cantamos, que cantamos muy horrible, pero sí, si nos animamos a eso es porque la pasamos bien. Hay comodidad. Fabri, volvamos de nuevo en el tiempo. Sí. Si no decidiste todavía ser comunicador social. Sí. ¿Qué otra cosa hubiera sido? Siempre me pregunto eso porque también lo charlaba con un amigo, con Ramiro, no sé si me estará viendo, uno de mis mejores amigos. Siempre decimos nosotros que la educación pública es un poco que nos salvó la vida a chicos que por ahí yo crecí, nací en Aldo Comedero, digamos, el haber ido a un colegio como el Nacional fue mucha contención, ¿no? Yo creo que muchos chicos de nuestra edad, contemporáneos, quizás no han tenido esa herramienta para decir, bueno, salgo del colegio, estudio en la universidad. Algunos se habrán puesto a trabajar inmediatamente, otros
habrán elegido otros rumbos. Yo creo que siempre la educación pública fue una contención como para decir, bueno, tengo un proyecto de vida. Si no hubiese quizá ido a la Escuela Belgrano, no hubiese ido al Nacional 1, quizás hubiese sido un trabajador más, quizás, no sé si en el Estado, hubiese trabajado en el comercio, pero gracias a Dios pude estudiar y a mis papás, obviamente, mi mamá y mi papá, que también me bancaron. Y uno es trabajador, pero quizás un poco más calificado, pero es solamente eso. Hubiese sido un laburante más, creo, si no elegía la carrera. Y acá también caí un poco de casualidad, ¿no? Te digo, no, sí fue así. Pero, ¿pensás que las cosas están predeterminadas? ¿Hay un destino que cumplir? ¿O sí, todo es azar? No, todo es azar. Uno también tiene que buscar sus caminos y en esto que vos preguntabas hace un rato, no tenerle miedo a los desafíos, ¿no? Son desafíos nada más. Yo en otra época de mi vida quizás si me decían, che, y pues te llamaron para trabajar en Radio Visión Jujuy, capaz que decía que no. Pero en ese momento de mi vida dije... ¿Qué te hizo decir que sí? Bueno, primero la necesidad de trabajar, obviamente, ¿no? Uno ya con 26 años tenés que tener o buscar un trabajo quizás estable. Pero creo que era el momento de mi vida para elegir trabajar aquí. Quizás en otro momento hubiese dicho no y la dejaba pasar, ¿viste? Y las oportunidades son esas, son el momento y es la decisión. Fue un poco de casualidad y bueno, aquí cuando entré hay una foto, ¿ves? Es la de, ahí está, la de Guido. La primera Guido fue, formación de Somos. Claro, sí, ellos pero la primera foto donde está Guido, está Nico Ramonda que trabaja acá también y Julieta Sassarini, bueno, ahí encontré un amigo, obviamente Guido es un amigo, y Nico, que lo conocía en la facultad también, pero si no hubiesen estado ellos igual, me hubiese animado. Fue más fácil porque estaban ellos, y después obviamente los equipos han ido cambiando, ¿no? El primer grupo de Somos en el 2017-18 éramos 5, no era el diario que soy tampoco, ¿no? Ha crecido un montón. En el 2018 se forma otro grupo ya con Valeria Alfaro, que era la jefa del diario. Y ese grupo duró también 2 o 3 años y cambió en el 2021. Y la última formación, que ya somos como 10, bueno, hay algunos más viejitos como yo, el Fede Aguirre, y la Emi, Mariano, y después ya se sumaron los otros chicos hace 2 años. ¿Sos de pertenecer a grupos durante mucho tiempo o es permanente cambio tu vida? Los cambios siempre dan un poco de miedo, ¿no? Pero yo creo que hay que animarse, ¿no? No soy de cambiar mucho en mi vida. Como que me gusta este color, me gusta este club. Y soy un poco conservador con esas cosas. Pero los cambios se dan y hay que aceptarlos en todo, ¿no? Cuando se dan, no puedes hacer mucho más que aceptar los cambios y adecuarte a eso. Porque si no es rechazar todo el tiempo o renegar todo el tiempo. Uh-huh. Así que... Y bueno, el Somos, hablando ahora que están las imágenes ahí, yo creo que camina solo, ¿no? Ahí está Sofi también, que es la jefa de la redacción. Camina solo, obviamente que siempre se puede mejorar, pero bueno, es un grupo bastante consolidado ya. Y la gente lo elige, eso está bueno, la gente lo elige porque hay mucha competencia, obviamente, hay otros medios, otros diarios digitales. Y nos divertimos, ahí está Steffi, por ejemplo, que me hace reír mucho a la mañana. Nos divertimos, es importante. Pero yo creo que hablando del laburo, cuando uno entra a la redacción, que está un poquito alejada del estudio, siempre encuentra gente trabajando, ¿no? O sea, se puede estar riendo la gente, pero siempre trabajando. Son chicos jóvenes que trabajan mucho. Y como te digo, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, no hay descanso. Sos de mucho trabajo, Fabri, ¿eh? Sí, pero siento que... Muchas partes de tu vida, de las que vamos hablando, siempre están vinculadas a la radio, a la tele, al diario. No le esquivo al trabajo. Es más, cuando estoy en casa estoy haciendo algo. No me quedo a dormir, ni siempre hay algo para hacer. ¿El periodista tiene que trabajar después tiempo extra? Generalmente sí, sí. Si no es en otro trabajo vinculado a la comunicación, quizás... Bueno, hay muchos colegas que son docentes, dan clases o tienen por ahí su emprendimiento, ¿no? Consultoras
o cuestiones así. Pero me refería al periodista, o sea, viene, marca, trabaja, pero en casa hay que seguir leyendo, hay que seguir pensando, hay que seguir programando. A la noche, no me va a dejar mentir, bueno, Noelia, que es mi pareja, su hijo, que yo a las noches leyendo, sí, una hora y media, dos, ahí está Noelia y Leo. Ese fue en el Mundial, claro. Claro. Ahí es mi perrita. y bueno, ellos no me van a dejar mentir porque me ven trabajar a la noche hasta, bueno, tipo 11 ya uno empieza a relajar porque hay que levantarse temprano. Fabri, vamos con los saludos. Sí, ¿sabes bueno, que se vienen los saludos en esta parte bueno, del Noelia, programa? Que ahora está trabajando, a su hijo Leo, mi familia, obviamente, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ahí está mi abuela, primo. Bueno, mira, esas no las tenía yo. Pero nosotros sí. Sí, mi abuelita. Tengo otra abuela también. No sé si aparecen las fotos también. Mi abuela manda. Mira, aquí Desma. Hay un Fabri del que nos claro, sentimos muy orgullosos. Esther. Mi abuela Esther, sí. De, sí el del premio. Sí. Fabricio, el de joven destacado. Sí. Vamos sí. a los saludos. Sí, me gustaría bueno, que los escuches sí. y que los veas. Ah, bueno, bueno. ¿Compartimos? Bueno, a ver. Dale. Nos gusta verte ahora en este rol de entrevistado y no siempre siendo el que hace las preguntas. Esperamos que lo puedas disfrutar y contar un poquito más acerca de lo que haces día a día acá en Somos y también en la M. Sabemos que sos una persona realmente increíble, sos un compañero súper divertido, te apreciamos mucho y acá de este lado te vamos a estar haciendo el apoyo. Un beso enorme. Estamos haciendo el aguante acá desde la redacción de Somos Jujuy. Te mando un saludo grande, gracias también por el aguante que nos haces vos a todos acá como equipo, como editor del diario. Y por mi parte celebro tu capacidad crítica que tenés de realizar un cierto análisis en todo sentido político, sociales sobre todo, que hoy escasean, así que eso es lo que quiero destacar y bueno, te mando un abrazo. Fabri, para quienes no lo conocen, es un gran compañero, además de un excelente periodista, comprometido y muy responsable con su tarea. Seguramente por todo eso se vienen un montón de cosas muy buenas y espero que así sea. Un abrazo grande, Fabri. Desde que entré al Somos descubrí que sos increíble como profesional y aunque suene un cliché, creo que sos mejor persona y aportás muchísimo a la redacción. Te mandamos un saludo, te deseo una caja navideña y también que sigas cantando en la primera hora y contando chistes en el Somos. Qué lindo, papá querido, de verte ahí. Sos una excelente persona. Felicidades, mi amor. Gracias, Claudia, querida, que te admiro. Todos los días los escucho desde el primer día, con mis 88 que voy a cumplir. Gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga a todo el equipo. Y decirte que nos sentimos muy orgullosos de vos, Y yo como mamá muy bendecida porque sos un chico independiente, sos un chico bueno, un chico responsable, un chico generoso. Y pedirte que nunca cambies, papá, que sigas siendo así esa personita tal cual vos sos. Y bueno, como te decía, desearte un muy feliz 2024, no solo para vos, sino para toda la gente, tus compañeros de trabajo, para todo los compañeros de la radio, de la televisión. Y bueno, y que tengan un bonito año. Bueno, Fabricio, te deseo lo mejor. Gracias por hacernos participar de este saludo a Claudia Figueroa. Y decirle que estamos muy orgullosos de vos. Y bueno, vos sabés que siempre podés contar con nosotros. Y lo mismo, podemos contar con vos en todo momento. Gracias, hijo. Un feliz 2024 para todos y especialmente para vos. Qué lindo, ¿no? La familia siempre, siempre ahí. Bueno, los chicos de Somos también, gracias por los saludos. Bueno, ellos son mi contención, obviamente, uh-huh. ¿no? El papá, la mamá, la abuela, mis hermanos, que bueno... Uno está en Buenos Aires, los otros aquí, siempre han sido contención, ¿no? Matías, no me quería olvidar de Matías, mi hermano, que está de viaje ahora volviendo. Está viajando ahora, está entre Brasil sí, y Bahía Blanca, está volviendo sin señas. De Brasil, bueno, él también ha sido siempre una persona importante en mi vida. Mi segundo papá, digo yo, quizá él no lo sabe, porque siempre fue ese hermano protector, ¿no? Así que no, un abrazo grande a todos. Ahí está con mi... A veces vamos a la cancha, ¿no? A veces nos olvidamos, a veces vamos a renegar ahí con tu pasión. Gimnasia. Me gusta. Hace mucho que no vamos, ya volveremos a la cancha.
Porque es algo que me gusta mucho. No, mis papás son excelentes, ¿no? Nada, eso. Agradecido de la vida con la gente que me rodea. Y nada, qué lindo tener buenos compañeros de trabajo, la verdad. ¿Viste? que es bueno, vos, Claudia, te lo también, ganaste a Silvia, todos que no compañeros. Aparece en la foto, Mariana, que con Mariana hemos compartido menos ahora hace 2 años, con Silvia también. A vos ya te conozco de más tiempo. Hace más. 7 ya va a ser. Uh-huh. Así que no, contento. La verdad que uno es muy agradecido de la vida. Y bueno, qué sé yo, mientras uno tenga trabajo, educación, salud, estaremos bien. El resto va. Sí. Gracias, Fabri, por estar Gracias hoy aquí, de verdad. Un gusto tenerte, a este productor, compañero de detrás también y de la primera hora. Bueno, que un saludo grande, me olvidaba de Daniela y Atilio y mis sobrinas, a todos. A toda la familia, ¿no? Gracias. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy un compañero de la casa. Se llama Fabricio Cazón. Es el editor de Somos Jujuy, productor de Detrás de las Noticias y también integrante del equipo de la primera hora. Nos encontramos mañana aquí en Canal 7. Gracias.